Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenido a tu canal Madre Solo Hay Una. Hoy aprenderemos el peligro de consumir refrescos en el embarazo. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte. Dale clic a la campanita para activar las notificaciones. Así siempre estarás informado de todo. Las bebidas gaseosas sí son perjudiciales para la salud, ya sea que estés o no esperando un hijo. Debes saber que estos alimentos, que perfectamente podrían ocupar los primeros puestos en la categoría de comida chatarra, contienen altas cantidades de sacarosa, fructosa, saborizantes, artificiales y cafeína. Estos elementos son capaces de proporcionar la obesidad. Además, cuentan con otros compuestos que incrementan la grasa corporal. Son cancerígenos, causan daño al esmalte de los dientes, producen caries y provocan dependencia. Estos y otros factores son responsables de enfermedades como diabetes, enfermedades renales, obesidad, enfermedades cardíacas, osteoporosis. Padecimientos que si están esperando un hijo pueden hacer peligrar la salud de tu pequeño y llevarte a ser diagnosticada con un embarazo de alto riesgo. El hecho de beber gaseosas durante el embarazo también va en contra de la buena alimentación. Con respecto a la cafeína que se encuentra dentro de los refrescos gaseosos, es necesario aconsejar la precaución. En dosis elevadas, dicho alcaloide es capaz de precipitar un aborto. Además de causar toxicidad, lo mejor es restringir su consumo durante el embarazo. El mejor líquido para mantener la hidratación es el agua. A pesar de que sea posible consumir agua con gas durante el embarazo, has de tener en cuenta que la mejor opción siempre será el agua mineral. De hecho, se aconseja consumir este líquido ligeramente fresco, dada su capacidad para provocar un vaciado gástrico rápido y eficiente. No suele producir molestias y garantiza un buen estado de hidratación. Además, cabe destacar que no contiene azúcares ni compuestos tóxicos entre sus constituyentes. Por este motivo, se recomienda siempre que sea piedra angular en cualquier dieta. Consume agua con gas, pero no gaseosas. El cuerpo humano está compuesto por agua y necesita de este recurso natural renovable. Aunque ya en algunos expertos lo consideran no renovable para realizar todas sus funciones, por eso hay que beber agua de manera regular. Si estás embarazada y tomas agua con gas porque esa es tu preferencia, perfecto, no hay peligro de que la tomes si no padeces de flatulencias o aerofagia. Pero escucha bien, limita la ingesta de refrescos gaseados porque estos últimos sí pueden provocarte varios problemas de salud. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te sirva de mucha ayuda. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un nuevo video.